Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Hoy, gracias, primero que nada, gracias por acompañarnos, ¿no?, en este esfuerzo que hacemos por hacer país, aprovechando, por supuesto, las herramientas que nos da la tecnología. Y es que faltan solo 2 días para que se venza el plazo para hacer cambios o en el DUI o en la legislación electoral, y todo parece indicar que la oposición intentará superar el veto presidencial este jueves a el decreto del voto en el exterior. Esto sería mañana. ¿Cuáles son las reformas electorales más urgentes? ¿Cuáles son sus costos, sus beneficios? De eso queremos hablar hoy, y para eso hemos invitado nada más y nada menos que a don Carlos Araujo, especialista en temas electorales. Don Carlos, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, y muy buenos días a todos los televidentes. Gracias a usted también, buenos días, qué bueno que pudo acompañarnos. Quiero también recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34.5, carretera Sitio del Niño a Quetzaltepeque, San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, su sitio web es www.megablock.com.sb. Continuamos, don Carlos. De nuevo, el agradecimiento por haber venido. Qué bueno que puede estar aquí. Y como lo decía yo, pues hay muchos temas de carácter electoral en la mesa, muchos detalles que atender todavía, y el tiempo pues ya casi que se acabó, ¿no? Claro. Quisiera primero preguntarle, ¿cuáles cree usted que son precisamente esas reformas que todavía necesita nuestro sistema, que deberían haberse implementado, si es que no se implementan, pues entre hoy y mañana, tal vez, para las elecciones del 2021? Mira, yo creo que reformas siempre habrá necesidad de ir en el tiempo introduciéndolas. O sea, ningún sistema es perfecto, siempre hay algunas cosas que se van detectando en el camino y que hay que ir cerrando de alguna manera esos hoyos que van permitiendo perfeccionar el sistema electoral como tal. Yo creo que a estas alturas del partido, casi ya a un año, faltan 2 días para tener la fecha de un año para las elecciones de alcaldes y diputados de febrero del 2021, la verdad es que ya no hay tiempo de estar pensando en reformas electorales. Yo creo que hay una materia pendiente, o sea, sí hay unos temas ahí, más que todo creería yo que es importante, vinculados al financiamiento de los partidos políticos y a la rendición de cuentas de los partidos políticos, que creo que eso es algo que es materia pendiente y que todavía está ahí sobre la mesa de poderlo resolver, y ojalá lo puedan resolver pronto los partidos políticos. Y ahí algo que sí va a quedar pendiente, y espero que tal vez la Sala de lo Constitucional pueda resolver en estos días, es el tema del voto de los salvadoreños en el exterior. Como todos saben, la Asamblea Legislativa emitió un decreto, el presidente lo vetó, la Asamblea volvió a emitir otro decreto, el presidente lo acaba de vetar también. Y al parecer sí habrán votos para superar ese veto presidencial esta plenaria del día de mañana, y
si eso es así, el presidente puede recurrir a la sala de lo constitucional, y el problema de recurrir a la sala es que esto puede pasar entre 4 o 5 meses ahí y ya no habrá tiempo de implementar absolutamente nada. Yo creo que el decreto que los diputados habían aprobado de alguna manera sí contemplaba lo necesario y lo básico. Lo que establecía la... Para poder emitir el sufragio. O sea, que lo que era... Ya había una sentencia de la sala. Lo que ya conocían los salvadoreños en el exterior del método de poder votar para presidentes, porque ya pasaron 2 elecciones que podían hacer ejercerse derecho para presidente, se estaba ampliando el mismo modelo para diputados y para alcaldes. Había un requisito ahí para demostrar el arraigo, porque los salvadoreños que tienen derecho a este proyecto nada más son aquellos que tienen un DUI con dirección del exterior, ¿verdad? Uh-huh. Solo esos tenían el derecho, ya sea en el proyecto de la Asamblea o en el proyecto del presidente de la República. Siempre solo es al universo de los salvadoreños que tienen una dirección del exterior. Por lo tanto, esas direcciones del exterior no dicen a dónde puede dirigirse el voto que emite ese ciudadano. En el caso de un alcalde, si yo tengo una dirección de Los Ángeles en Estados Unidos, ¿a dónde voy a dirigir el voto aquí para escoger a un alcalde? Entonces, correcto, el ciudadano debe de demostrar un arraigo de a qué municipio de verdad él pertenece. Eso creo que fue parte de las polémicas que se dieron alrededor de esto, que creo que era salvable de alguna manera. ¿Cómo por ejemplo se establece, o cómo cree usted que debería establecerse ese arraigo? Es decir, porque es, digamos, una demostración, es decir, alguna presentación de documentos, de recumplimiento. El decreto eso contemplaba. Y no sería más fácil tal vez una solicitud, dado que, digamos, también la cantidad. Yo entiendo, ¿no?, que si se deja que la gente diga nada más, yo quiero votar por tal municipio, podría esto, digamos, de algún dirigirse modo todos a un solo lugar. Solo. Y pero eso... Pero digamos, ¿eso no sería detectable también? ¿Cómo no? Pero si la ley lo permite, no sería algo ilegal. O sea, que eso es lo que se pretende limitar. Hoy por hoy, inclusive, un ciudadano salvadoreño con residencia en el exterior, si quiere cambiar su dirección de domicilio en el exterior, por cierto, un ciudadano que tiene DUI, que vive en Los Ángeles y se va a pasar a San Francisco a vivir, cuando va al DUI Centro, debe de demostrar con un documento probar la nueva dirección para poder hacer ese cambio. O sea, eso ya sucede en este momento. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Yo a lo que voy es, si el procedimiento que está en el decreto de la Asamblea sigue siendo un poco engorroso o dificultoso, bueno, entonces simplifiquémoslo. O sea, yo creo que era de sentarse entre el Ejecutivo y el Legislativo, hacer algún tipo de observación, algún tipo de propuesta para superar ese impasse, pero no. Al emitir un veto, el presidente lo que está haciendo es echar por el traste el deseo de los ciudadanos en el exterior de poder votar. Porque al vetarlo de esa forma, lo que está haciendo es condenando el proyecto a que no se pueda implementar para el 2021. Y esto, a ver, el argumento principal que escuchamos de parte del presidente era que esto volvía todavía más complicado el proceso. ¿Usted coincide con eso? No, es que eso es a lo que yo insisto, o sea... El empadronamiento, porque hay 2 procesos ahí que se han sido señalados. El empadronamiento como tal, incluso el proyecto del presidente de la República llevaba un empadronamiento para poder hacer esta solicitud de votar vía electrónica, pues, que era la propuesta del presidente, pero siempre había que empadronarse de alguna forma. Y el empadronamiento que proponía el proyecto del presidente era igual que el proyecto de empadronamiento que tiene actualmente el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si ya nos vamos al otro, al hecho de la declaración jurada, porque eso es lo que pide el decreto de la Asamblea, es una declaración jurada con pruebas que demuestren un arraigo. Entonces, ¿qué es lo que puede la gente determinar? Mire, yo tengo una casa en Chapultepec, ¿verdad? Y tengo una escritura de propiedad. Bueno, voy a un abogado, hago una declaración jurada y anexo una copia de la escritura de la propiedad. Entonces, yo ya puedo votar en ese municipio como tal. Había como 4 o 5 cosas que podía la gente de alguna manera probarlo con la declaración de impuestos, si paga impuestos en el país, y no me acuerdo cuáles eran las otras. Pero es lo que yo insisto, yo no lo veo engorroso, o sea, pero de alguna manera, si se puede simplificar, creo que se puede discutir para mejorar y hacer esto más expedito de alguna manera. Existe, por ejemplo, también un impedimento. Le pregunto porque esto es lo que se estuvieron discutiendo los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales precisamente ayer, ¿no? El tema de
pasando pues lo del voto en el exterior, venimos a una elección ya de alcaldes y diputados y además del Parlacen. El Parlacen. Se estuvo discutiendo ayer en la asamblea el uso de tecnología, qué tecnología va a ser necesaria, qué tipo de inversión, ¿verdad? Pero sigue encima el tema del tiempo, ¿no? Y también hubo, digamos, pareciera que también hubo de parte de algunos diputados el simplemente decir, mire, si nosotros legislamos, bueno, de parte del diputado Tenorio de Gana específicamente, dijo, si nosotros legislamos, ustedes tienen que aplicar. Uh-huh. Es un escenario así podría causarnos, digamos, una distorsión, una disrupción de las elecciones que tal vez nos repita el escenario de 2015. Fíjate que es el problema de todo es esto, o sea, que lamentablemente estamos ya a un año de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral ya está ejecutando el calendario electoral del proceso electoral 2021, ya está en marcha, o sea, ya está el Plan General de Elecciones en ejecución, pero no hay presupuesto. O sea, todavía el gobierno... El calendario no se detiene, el calendario no, electoral. El o sea, ya está aprobada la fecha de elecciones, ya, o sea, eso determina la ley, un calendario electoral. Incluso el viernes se vence la primera actividad de ese calendario, que es el cierre de la inscripción de los cambios de domicilio. O sea, esa es la primera actividad ya del calendario. El tribunal debió haber hecho una campaña masiva en medios de comunicación para motivar al ciudadano a que hiciera ese cambio, porque el viernes ya no va a poder hacerlo en caso de que lo quiera hacer. Claro. Pero no hay presupuesto. O sea, y es lamentable que yo aquí hago un símil. El tribunal presentó el presupuesto en noviembre, correcto, al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no lo ha querido dar. Pero ahí sí, el gobierno de la República le pide al tribunal hasta la magnífica, le pide mil explicaciones habidas y por haber para poder decidir el gobierno central, el gobierno del presidente de la República, si le va a dar presupuesto. ¿Y qué hemos visto ahora? De que le va a dar, el tribunal pidió 55 millones más o menos de dólares, que le va a dar como 45, les dijo. Y él decide que corta. Y él decide cuánto le va a dar, sin tomar en cuenta realmente lo que el tribunal ha organizado y planificado. El tribunal, ya cuando le dicen, mira, te voy a recortar 10, 12 millones de dólares, tiene que hacer malabares para ver cómo vuelve a hacer toda una planificación electoral como tal. Pero ahí sí, el gobierno del presidente sí puede cutarrearle al Tribunal Supremo Electoral el presupuesto a su antojo y a su discreción, pero cuando le piden cuentas en la Asamblea Legislativa para aprobarle el préstamo de 109 millones, ahí sí no quieren que se los toquen, ahí no quieren ir a dar explicaciones. O sea, se ve bastante incoherente la posición del gobierno porque no respetan la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, pero por otro lado quieren que a ellos sí se les respete lo que ellos están solicitando para otro fin. Esto es algo que sin duda tiene mucho que ver con la autonomía también que se le da al Tribunal Supremo Electoral, y sobre eso yo quería preguntarle algo muy específico, porque más en esta elección, o por mejor dicho, desde la elección anterior, desde la elección presidencial anterior, se ha visto cómo el uso de los medios electrónicos ha explotado prácticamente dentro del ámbito electoral, ¿no? No necesariamente para bien, en muchos casos, ¿no? En muchos casos lo que hay es ataques, difamaciones y todo este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo cree usted que el ciudadano común que se ve expuesto tal vez a estos a este bombardeo de información debe primero reaccionar, y segundo, qué debe hacer el Tribunal Supremo Electoral si estamos viendo en medios electrónicos este tipo de campaña adelantada también? Cuando tú te referís a campaña adelantada, es porque son campañas pues, en el sentido de que son orquestadas, pues no se trata de una No se trata de una acción espontánea de parte de un individuo, se trata de acciones coordinadas de parte de grupos bien organizados. Lo que pasa es que eso, o sea, no solo en El Salvador, sino que en el mundo es sumamente difícil poderlo detener gracias entre comillas a toda esta expansión del internet y las redes sociales como tal, que le da una gran herramienta a la población para poder expresarse y para poder presionar también a sus gobernantes, pero le permite a estos grupos irregulares debajo de la mesa poder hacer ciertas manipulaciones o ciertos ataques. O sea, es difícil, yo creo que no hay país que ha podido detener esto hasta este momento, pero hay que seguir intentándolo. O sea, yo creo que de alguna manera lo que tiene que hacerse es exponer de qué se trata. O sea, tú aquí en el país puedes ver claramente que hay una serie de pseudomedios de comunicación que están en internet, con páginas ahí en internet
que se llaman medios de comunicación o periódicos digitales ellos mismos, pero son páginas de propaganda, y páginas de propaganda claramente identificadas a un bando. Esto es fácil verlo, ¿por qué? Porque primero no tienen una dirección, no tienen un teléfono, no tienen un director, no tienen quien firma la nota que están haciendo. O sea, es tan evidente este tipo de cosas, y lo que hay que hacer es denunciarlo, advertirle a la población: mire, tenga cuidado con estas páginas son de fulano de tal, y todo lo que le diga es pura propaganda electoral. O sea, yo creo que es más tratar de hacer que el ciudadano comprenda el fenómeno que está sucediendo y advertirle quiénes son los que están haciendo este tipo de cosas. Es la única forma de poder detenerlo, para que la gente no crea las cosas que le están diciendo de una manera escondida. Sabes, estas publicaciones, como usted las llama, sí, es bien evidente, ¿no? Son bien oscuras, casi que completamente anónimas, pero no dejan de tener un impacto. Claro. No dejan de tener un impacto. ¿Cómo se pueden contrarrestar en realidad? Porque eso que usted menciona de educar a la gente, de enseñarle a distinguir, es un cambio cultural que lleva tiempo, bastante tiempo, ¿verdad? Y que, bueno, evidentemente a quien le están diciendo cosas que le gustan, pues cuando se le viene a decir, mira, esto es mentira, incluso se resisten, no prefieren creer la mentira. Es un comportamiento humano que está demostrado y que en realidad es bien complejo. ¿Cómo en El Salvador, digamos, principalmente en El Salvador, con todos sus problemas económicos, de educación y lo demás, podemos contrarrestar o crear una contracultura en contra de es que esto solo, es solo información y comunicación al ciudadano, advertirle, o sea, yo creo que es la única forma de pararlo. Advertirle, lo que pasa es que los que están siendo atacados con ese tipo de campañas también tienen que tener un tipo de reacción, ¿verdad? Y hacerle, sí, frente a este tipo de situaciones, porque si no, van a seguir manipulando la opinión pública, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, aquí es bien claro cómo de repente aparece una nota o una noticia en un lugar y de repente empieza a diseminarse con toda la red estructurada que tienen estos tipos, y quieras o no, impacta lo que tú dices en la opinión pública. Entonces, es esa insistencia de advertir, de informar, de denunciar públicamente este tipo de comportamientos, para que la gente al final de cuentas haga una valoración. O sea, yo estoy viendo esto, sí, pero esto, esto es de fulano, ok, o sea, ya lo puedes sopesar, pues, de alguna manera, ¿verdad? Y también ocupar los canales normales y oficiales de parte de la oposición para informar al ciudadano también de lo que está sucediendo. O sea, yo te voy a poner un ejemplo bien claro. Okay. El día de ayer, creo que fue, el presidente de la República, solo imagínate la magnitud del impacto de lo que te quiero decir, pone en sus redes sociales, ¿vea?, de que los diputados de la Asamblea Legislativa, y los cita con nombre y apellido, ARENA, FMLN, PCN y PDC, frustraron una reunión al no asistir a la Comisión de Hacienda con el BCIE, que es el banco que va a dar el préstamo de los 109 millones de dólares, y empieza, sí, a culparlos a estos partidos, y que son los malos y que no les interesa la seguridad de los ciudadanos. Ha habido por ahí. Eso es el presidente en sus redes. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa comisión no se instaló porque dos diputados de Ghana, empezando por el presidente, que es el que debe establecer el quórum, no asistieron a la reunión. Llegaron 30 minutos después de la hora convocada. Entonces, inclusive el resto de diputados, porque los señores del banco estaban ahí esperando, se fueron a donde estaban los señores del banco, les fueron a pedir disculpas que no se podía instalar la comisión, vea, porque no habían llegado los diputados de Ghana. O sea, pero solo mira tú la mentira y la manipulación al grado presidencial. O sea, un presidente de la República atreverse a hacer uso de una mentira para difamar y atacar a la Asamblea Legislativa porque no le cumplen sus caprichos. O sea, es que esa es la gravedad del nivel que hemos llegado de las manipulaciones en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Cuando tú tenés a un presidente que dice eso, vienen los medios de comunicación y solo lo replican, amplifican ese tipo de mensaje que es una mentira. Quieras o no, ¿impacta en la población o no impacta? Claro que impacta. Entonces, ¿cuál es el deber? Yo creo que también los medios, algunos medios, están siendo cómplices. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación responsable debe de contrastar esa noticia. Uh-huh. O sea, no solo dar la versión de una de las partes, sino que averiguar si es cierto lo que sucedió y poder aclararlo. Todos los diputados del resto de partidos en sus redes sociales ya lo aclararon de alguna manera también. Cuando surgen ese tipo de escenarios, no hay una agenda detrás, o tal vez algún objetivo no confesado, en el sentido de establecer regulaciones a cómo se expresan
No podés, o sea, no podés limitar la libertad de expresión. Yo creo que querer regular es un atentar. Yo, o sea, creo que idealmente no podemos, ¿no? Pero no debes. No debes. Yo creo que es mejor dejarlo libre, ¿verdad? Y sabemos que se intenta, se busca de diferentes formas. Claro, pero yo prefiero que esté totalmente libre el hecho de la libertad de expresión y que el que haga un mal uso de esa libertad de expresión de alguna manera sea señalado, sea desvirtuado y sea puesto en escenario. Por eso cuando yo te estoy diciendo a través de este medio de comunicación lo que ayer hizo el presidente es precisamente eso, es advertirle a los ciudadanos que tengan cuidado, que hasta el nivel presidencial ya cae en ese juego político de estar dando mentiras para poder atacar a su oponente de cara a las elecciones del 2021, porque esto se trata de eso, es un juego electoral del presidente. Sobre eso también quisiera consultarle algo, y es que yo creo que como muchos pues nos sorprendió en algún grado, ¿no?, la pronta renuncia del presidente del COENA, quien estuvo ejerciendo el cargo prácticamente solo 4 meses. Le pregunto esto porque hoy en la mañana estaba escuchando en otro medio a representantes también de Arena, quienes estaban diciendo que él había tenido que renunciar a raíz de ataques, precisamente, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de ataques que se le habían montado, de estas y otras cosas, y que era muy tremendo y que tenía que atenderlo. ¿De su análisis cree que es este el escenario, digamos, ha sido a causa de estos señalamientos, y muy particularmente el que hizo el presidente en contra de Gustavo López por el tema de las armas, el que ha llevado a eso? A mí no me cabe duda, en lo más mínimo, de que es un ataque, o sea, un ataque a la figura del partido Arena, que es la cabeza, que es el presidente. O sea, ese caso en particular que el presidente denunció, ¿verdad? Sí. No es un caso que sucedió ayer, es un caso viejo, ¿verdad? Sí. Que él lo elevó al nivel de un escándalo y de una gran estafa a la Fuerza Armada. Yo pregunto por qué la Fuerza Armada no denunció en su momento si de verdad eso era cierto. Yo creo que ahí también va a haber que perseguir a personeros de la misma Fuerza Armada por no haber hecho nada en el pasado. Pero creo que la renuncia de Gustavo López para mí es correcta, porque si está siendo sujeto de un ataque político por parte del presidente de la República para dañar a su partido, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es separarse para que no siga dañando a su partido de alguna manera y hacerle frente a un proceso legal con toda la libertad del mundo. ¿Por qué? Porque el proceso sigue, el proceso continúa, y cada vez que este proceso tenga una etapa, el presidente va a aprovechar para seguir atacando al partido del cual era presidente. Pero no está de algún modo, obviamente no jurídicamente, pero sí de algún modo políticamente y efectivamente a nivel electoral, concediendo de algún modo el expresidente del COENA al renunciar en este ataque, y por ende, tal vez, por lo menos en apariencia, dándole la razón, diciendo, sí, mejor me parto porque tengo que atender este asunto, que es serio, que es grande, que es importante. Sí, porque ¿no? es una acusación seria que ya está en el sistema judicial. Y que en términos efectivos, no, principalmente de imagen, representaría una victoria para el presidente. Pero no, porque en la medida que él continúe el cargo, el ataque va a seguir siendo contra su partido. Ahora no, Gustavo López como ciudadano está enfrentando un proceso, ¿verdad? Y cada vez que ese proceso salte cualquier tipo de actividad que se dé como tal, no tiene nada que ver su partido ya en este tema. Entonces ya no puede ocuparlo el presidente como una herramienta electoral. Creo que es lo correcto. Yo creo que inclusive en el caso, por decirte, del doctor Norman Quijano, del señalamiento que se le está haciendo también a nivel de la Asamblea Legislativa, creo que él tomó una decisión correcta al ir a la comisión el día de ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue. Sí, creo que fue antier. Y fue a pedirles a los diputados que, independientemente de la evaluación que haga, él le solicitó que aprobaran el antejuicio, porque es la oportunidad que él tendrá para defenderse. Y efectivamente, el mismo día la comisión, al final de la sesión, aprobaron que se instalara la comisión de este juicio. Creo que esa es la forma correcta. O sea, es que las cosas tienen que hacerle frente de esa manera. Yo creo que igual él en este momento debe de alguna manera apartarse un poco de la vocería, por decirte, natural que él tiene por ser un líder histórico en la Asamblea Legislativa, pero creo que debería de apartarse un poco de esa vocería para no permitir precisamente de que lo utilicen como una herramienta electoral en cuanto a los ataques que hace el presidente con el préstamo de los 109 millones, ¿verdad? Porque cuando señala, ahí están los criminales, pues precisamente a quien está señalando es al doctor Quijano, ¿no? Sí, evidentemente. Todos estos ataques, doctor, todos los señalamientos que serán los juzgados, ¿no?, y las instancias las que determinen la verdad o la,
la dosis de verdad que puedan tener cada una de estas situaciones, pero hay algo que quiero, tal vez me ayude usted un poco a aclarar y aclarar también de cara a la gente que nos mira, y es que se entiende, digamos, que hay un elemento electoral en todas estas situaciones. Es evidente en las acusaciones contra Gustavo López, en las acusaciones contra el doctor Norman Quijano y también contra quienes fueron funcionarios algunos del FMLN también. La situación es esta. Hemos escuchado a representantes del Partido Nuevas Ideas señalando que el objetivo es lograr una mayoría de 43 votos en la Asamblea. Y ese escenario, bueno, digamos, evidentemente, pues sí, los partidos tienen, es válido. Tienen su derecho a aspirar a eso. Uh-huh. ¿Verdad? Está bien que usen eso. Pero nuestro sistema y nuestra realidad cree que está ajustada o alineada para que se pueda producir eso de nuevo, un escenario que no venimos, y no hablo de que un solo partido, sino me refiero a un solo bloque, ¿verdad?, pueda tener 43 votos. Sí es posible, o sea, los escenarios están dados. Yo creo que si uno revisa encuestas, el partido Nuevas Ideas, el partido del presidente, tiene un gran apoyo popular, o sea, sí, un apoyo nunca visto en la historia democrática de El Salvador, y eso al transformarlo en votos electorales, pues podría darles esa mayoría que buscan, que buscarla no es mala. No, el tema es... Todos lo buscan. El tema de fondo aquí es, ¿qué hago yo para buscarla? ¿Y qué tipo de poder quiero hacer para poder hacer el qué también? O sea, yo creo que si... Es que lo que está sucediendo desde hace buen rato de parte del presidente de la República es una clara narrativa de enfrentar al bien contra el mal, ¿verdad? Para poder venderle al ciudadano que los malos son los diputados y que los buenos son ellos. Entonces que a los malos hay que sacarlos de la Asamblea Legislativa y hay que darle a él el poder absoluto para poder gobernar este país. Uh-huh. Esa es la narrativa básica, sencilla y simple que el presidente está montando. Tiene una campaña de confrontación total con la Asamblea Legislativa en un ataque con muchas mentiras. O sea, que a eso es a lo que yo me refiero. El presidente, ese el 9 de febrero que intentó de alguna manera tomarse la Asamblea Legislativa con el pretexto de que no le aprobaban 109 millones y que le están bloqueando todo su gobierno. Pero yo te invito a que revises de estos 9 meses de gobierno todas las solicitudes del presidente de la República hacia la Asamblea Legislativa. Es que relativamente todos se lo han aprobado. Incluso el presupuesto general de la nación, que el gobierno del FMLN tuvo dificultades en aprobarlo a tiempo, ¿verdad?, que no lo podía aprobar en tiempo para no afectar las finanzas del país y la economía del país, pues a este gobierno se le aprobó en tiempo un presupuesto casi de 6,000 y pico de millones de dólares, con el financiamiento que él quería, con los presupuestos que él quería en cada una de las carteras. O sea, no tiene pretexto para estar diciendo que hay un bloqueo de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando no, en la realidad no existe ese pretexto, tú ves un enfrentamiento total con la Asamblea Legislativa acusándolos de estarlos bloqueando. Entonces, si eso es mentira, ¿es por qué? Porque lo único que busca es un efecto electoral. A él no le importa. Te pongo un ejemplo, el presupuesto, el proyecto de préstamo de los 91 millones famosos. Sí, sí. Fíjate, te cuento dos momentos de la historia. No sé si te recordarás, el año pasado, el presidente de la República hace una cadena nacional de televisión donde le exige a los diputados apretar el botón para aprobar, sí, un préstamo. Esa se ha vuelto una de las frases célebres del apriete el botón, y se los exigía para aprobar un préstamo. Uh-huh. ¿Sabes cuál era ese préstamo? Ese es el de 91 millones. Pero en ese momento que hace la cadena y les exige que voten y que aprieten el botón, no había mandado el proyecto ni siquiera a la Asamblea. Y el proyecto entró 2-3 meses después de esa cadena. O sea, para que veas el uso electoral que estaba dando de la situación. Ok, manda el proyecto a la Asamblea Legislativa, se lo aprueban en noviembre, creo que fue, la primera ronda de autorización, sí, para ratificación. Y en este momento todavía el presidente de la República no ha enviado el proyecto de 91 millones a la Asamblea para ratificarse. Pero sigue diciendo en su campaña de televisión, que está pautando como de 4 minutos, de que no le prueban los 91 millones, cuando ni siquiera él lo ha mandado a la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando comenzás a ver esas mentiras tan evidentes y que él hace uso de su poder presidencial y de los recursos del Estado para hacer una campaña en contra de los diputados, te das cuenta que su interés es electoral. Es mentirle a la gente, es permear la opinión pública, es poner a los diputados de que aquí el sol no sale por culpa de ellos. ¿Para qué? Para ganarse el poder absoluto. Él quiere el poder absoluto.
Entonces, ¿mi problema cuál es? Cuando yo empiezo a ver este tipo de cosas, de situaciones como la de su amigo que fue a México a la boda el primero de febrero, que intentó darle en dos ocasiones el proyecto cuando fue alcalde y que no pudo hacerlo porque no alcanzó los votos, no es porque no, él no quiso. Él intentó dárselo en dos ocasiones siendo alcalde ese proyecto a su amigo y no pudo hacerlo. Y casualidad que en este proyecto de los 109 millones va un componente exactamente igual de ese tipo de situaciones. Entonces, cuando tú empezás a ver ese tipo de cosas y lo único que buscas es el poder absoluto, y cuando también tú vas a hacer una revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública de este gobierno y las solicitudes de información a los diferentes ministerios, y te das cuenta de que no dan información. Inclusive ayer me daba risa a mí, estaba viendo que había una audiencia en el instituto contra centros penales, y sabes que centros penales están negando la información del costo de la comida que le dan a los presos. Le ha puesto reserva. O sea, hasta ese nivel llega que no quieren darle información ni de cuánto cuesta la comida de los presos. O sea, y aquí por todos lados. Y se argumenta, digamos, porque la ley es de seguridad. La información establece. Lo que pasa que ese es el tema, de que la ley establece que el titular puede decretar una reserva. Sí, lo que pasa que las causales de esa reserva no aplican para todas las cosas, porque no solo es en centros penales, o sea, está pasando en muchas instituciones del Estado que están aplicando reservas para no dar cuentas, para no ser transparentes. Entonces, cuando tú ves un presidente que quiere el poder absoluto, que quiere todo el dinero del mundo y que no quiere rendir cuentas, a mí eso sí me preocupa, ¿verdad? Porque al final de cuentas, entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, vamos a estar peor que cuando él estaba en campaña y le señalaba todo eso a la oposición. O sea, al darle a él todas las cosas que pide, la forma en que se está comportando, de un comportamiento autoritario totalmente, a mí sí me preocupa. Entiendo. Don Carlos, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco muchísimo que nos trajera sus opiniones y sus análisis. Siempre es necesario conocer los diferentes puntos de vista, y aquí estamos, pues, por supuesto, abiertos a que así sea. Desde ya quiero dejarle hecha la invitación para una fecha posterior y ponernos de acuerdo, por supuesto, para que pueda acompañarnos. Estamos a la orden. Un gusto. Un gusto para mí también. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas, que bueno que han podido estar con nosotros a lo largo de este programa, como siempre, tratando de hacer país, tratando de comprender qué rumbo llevamos y aplicar, por supuesto, las actitudes y los cambios que cada uno considere necesarios. Quiero, por supuesto, agradecer también a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y también Bitácora SB, que están siempre con nosotros en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.